Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Aquí estamos nuevamente desde Rancho La Esmeralda. Me acompañan Alex, un saludito Alex. Saludo, aquí estamos de nuevo pues viendo estos hermosos ejemplares que poseen. Muy bien, y por supuesto un amigo muy querido por ustedes que se llama Cristian, ¿verdad Cristian? Gracias amigos, aquí estamos nuevamente. La verdad que muchos nos han estado preguntando sobre animales doble propósito, no solamente doble propósito, en este caso como la raza Gir. Nos han preguntado por vacas, encastes, y acá les traemos pues estos ejemplares para que ustedes pues puedan cotizarlas con Don Jovel y pues comprarlas, ¿verdad? Muy bien, así es que aquí estamos. Y ya vamos a dejar de hecho un audio que tenemos ahí de Don Jovel para que explique algo bien importante sobre estas novillas que ustedes están viendo acá, que sé que les va a interesar, así es que esténse muy atentos. Ya en breves momentos vamos a poner ahí a Don Jovel en la voz original de los videos, donde él va a explicar qué tiene de novedoso este lote de novillas. Recuerden amigos que pueden comentar, pueden llamarnos, suscribirse, compartir el video, que eso nos ayuda bastante, no quiten los anuncios por supuesto, ¿verdad? Les pedimos eso de favor en la medida que se pueda. Y bueno, vamos a dejar a Don Jovel para que él explique a continuación. Ya volvemos. Lote de novillas preñadas con embrión de Gir puro, están con sansao y fardo, están disponibles. Hay unas que están programadas para parir en febrero, otras en marzo, y tenemos 5 para abril. Las que van a parir en abril están sexadas con hembra. Esta que tenemos acá ya es vaca, ya tuvo un parto. Esta es novilla. Ya pudimos escuchar entonces a Don Jovel y esas son las novedades que se las voy a repetir. Número uno, dijo que la mayoría de estas novillitas ya están cargadas, próximas a parir. ¿En qué meses? Febrero, marzo y abril. Muy bien, con el detalle de que hay 5 que van a parir en abril, que esas ya se sabe que van a ser hembras porque hicieron el procedimiento que alguna vez lo hemos mostrado incluso en este canal del semen sexado, y Cristian por cierto nos trajo ese bonito reportaje en aquella ocasión. Sí, Ricardo, la verdad que muchas ganaderías en El Salvador le están apostando a la genética. Ya la monta natural la dejan como la última opción, ¿verdad? Y es que está trayendo muchos beneficios a las diferentes ganaderías lecheras, doble propósito de carne, ¿verdad? Etcétera. Así que acá Rancho La Esmeralda pues va a la vanguardia de la tecnología, por así decirlo. Muy bien, aprovechándose de eso, que ellos mismos nos cuentan que aquí en El Salvador no se ha dado mucho, no se ha popularizado tanto porque, como decía un veterinario, todavía no somos renuentes y nos gusta la vieja escuela. Pero aquí están los beneficios. Por ejemplo, imagínense ya poder decidir que 5 de estas vacas que están preñadas pues den hembras también.
que es lo que muchos buscan porque se está buscando lo de la lechita. ¿No es así, Alex? Así es, Ricardo. Y además, los padres de los embriones o el semen que se les puso a estas vacas son de Sansao y Fardo, dos toros excelentes. Muy bien, eso sí. Así es que esa es la manera de trabajar con la genética en estos animales. Y como dice Cristian, pues aquí Rancho La Esmeralda se ha preocupado por poder hacerlo. Que no sé, Cristian, informame de esto, no sé si hay que averiguarlo. Hay gente que nos pregunta si ellos también todavía venden el semen de Sansao. Todavía está disponible la dosis de $20, ¿verdad? Ya a la hora de ponerlo, pues pueden buscar al veterinario expreso esto, porque para quitarles la duda, ¿verdad? Que si también va incluido el pago del veterinario, no, ¿verdad? Es solo la muestra o la dosis ahí, ¿verdad? Que a veces algunos amigos pues sugieren pues comprar más de una, ¿verdad? Ya por si falla una primera dosis, pues se le puede poner la otra, ¿verdad? Y creo que con esta explicación también ustedes pueden entender algo que causa mucha polémica. Claro, no es responsabilidad de nosotros, pero al menos lo podemos entender, y es por qué estos ejemplares a algunos les resultan caros. Pero ya cuando uno entiende todo el procedimiento que conlleva para poder hacer todo esto y producir esos resultados, pues algún costo debe tener, y por supuesto eso hace que los precios suenen caros de repente, ¿verdad, Alex? Así es, y una pregunta que podría surgir a los que nos están viendo es en la cuestión de la inseminación artificial, poniéndonos en el lugar de los que nos ven, ¿cuánto en promedio costaría este proceso? No sé si alguien del equipo pues tiene esa información, o alguien de los que nos ven. Sí, fíjate, Alex, que usualmente, imagínate que hay un buen veterinario que está en Costa Rica, en México, yo lo traigo, pues tengo que pagarle el pasaje, la alimentación, los días que va a estar acá, adicional del pago que él va a cobrar, ¿verdad? Imagínate que si ya tienes tú los embriones o el semen que vas a poner, pues él te haría ese trabajo. Expreso esto porque algunos buscan veterinarios y no tienen los embriones, el semen, así que es algo bueno que ustedes, amigos, pues tengan. Si no, pues puedan conseguirlo o hablen con el veterinario, si él se los consigue y hace el trabajo, pues ya serían dos doble trabajo que haría. En promedio, algunos he comunicado que $300 cobran por poner embriones, otros cobran 700, otros 800 con preñez confirmada. Con preñez confirmada quiere decir que le va a interesar mucho que salga bien el trabajo, ¿vea? Usualmente hay un margen de pérdida, y por eso quiero ser honrado en decirlo, que de 10 animales, a veces solo 3 o 5 sale ahí, ¿vea? Entonces hay cierto margen ahí, ¿vea? Claro, hay una preparación antes de exámenes, de vitaminas, de exámenes que le hacen para que salga lo mejor posible, que se tenga que un 98%, 90% de éxito en este trabajo, ¿verdad? Muy bien, entonces esperamos que todos estos datos les hayan servido a ustedes, y ahí esperamos sus llamadas o sus WhatsApp. Estaremos atentos a todo lo que nos digan y que nos sigan viendo en más videos del Salvador en el campo. Nos despedimos. Alex, Cristian, soy Ricardo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.